Buenos días, mi nombre es el doctor Javier Hernández, yo soy neuropsicólogo clínico y especialista en cerebro y conducta y hoy quiero hablarles brevemente de cómo la esclerosis múltiple afecta nuestras funciones cognitivas y qué podemos hacer al respecto. Sabemos que 2 de cada 3 personas que padecen de esclerosis múltiple se puede afectar la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento, que es realmente una de las funciones que más se comprometen. Y recomendamos que las personas, para poder lidiar o manejar estos síntomas, número uno, tomen descanso entre tareas. Eso es bien importante, porque la esclerosis múltiple afecta la fatiga mental o causa fatiga mental. Así que le recomendamos a las personas que cualquier actividad que haga, pues tome descansos entre tareas, y eso lo va a ayudar a retomar la energía mental para poder completar sus actividades del diario vivir. Otra de las cosas es que eviten alimentos que sean tóxicos o que exacerben la condición. Alimentos que incrementen la inflamación cerebral, como pueden ser alimentos con aditivos, preservativos, alimentos altos en grasa o colesterol, alimentos también muy salados que incrementen el sodio, pues también tienden a ser o afectar nuestra función cerebral, particularmente en pacientes con esclerosis múltiple. Hay tareas que podemos hacer, por ejemplo, tareas que son cotidianas o que parecen ser juegos, pero que son muy buenos para el cerebro y para la mente, como por ejemplo los rompecabezas, la lectura recreativa. Todas estas tareas se pueden hacer siempre y cuando tomemos descansos entre tareas y pueden ser tan simples o tan retantes como queramos hacerlo. Por ejemplo, los rompecabezas vienen por nivel de severidad o de intensidad. Así que podemos empezar primero con rompecabezas pequeños y tomar el tiempo que nos toma completarlos, porque eso va a ser importante para que usted lo discuta con su proveedor de salud. Otra cosa es la lectura recreativa. Muchos pacientes reportan que tienen dificultad para leer o para recordar lo que leen. Les recomendamos que lea textos, que el texto sea grande o la letra sea grande, que la iluminación sea cómoda para poder leer, y trate entonces de tomar descansos entre las lecturas, porque lecturas prolongadas pueden afectar la velocidad de procesamiento y la calidad de la lectura. El ejercicio físico también es bien importante. Y claro, igual que como los ejercicios cognitivos, en los ejercicios físicos también hay que tomar descansos entre tareas. Pero se ha demostrado que el ejercicio físico leve o leve y moderado, podemos empezar caminando, podemos empezar también yendo al gimnasio en la trotadora o levantar pesas bien bajitas mientras lo vayamos tolerando. Ha demostrado que incrementa la capacidad del cerebro de pensar rápidamente, de tolerar la frustración o los cambios de ánimo que ocurre en las personas con esclerosis múltiple, y también ayuda a manejar mejor la condición, porque aquellos que hacen ejercicios se benefician mejor del tratamiento psicofarmacológico que reciben y también de las terapias psicológicas y neurocognitivas. Nosotros los especialistas en rehabilitación también podemos prescribir un plan de tratamiento para el paciente, pero es importante que comience con una evaluación. Hay que evaluar qué destrezas cognitivas están comprometidas con la condición y en qué etapa usted está de la condición para poder prescribirle unos ejercicios personalizados para usted. Así que le exhortamos a que visite su profesional de la salud, preferiblemente un neuropsicólogo certificado que conozca la condición, para que le evalúe propiamente y de ahí entonces prescriba un plan de tratamiento que le beneficie a usted para manejar la condición y quizás hasta superarla. Eso sería todo por hoy. Ha sido un placer. Nos veremos en la próxima intervención. Gracias.